Está muerto. En un lugar extraño. Se despierta. Un sueño. Abrir una reja de hierro obstruye el paso. No hay manera de cruzar. Ruedas. Losas de hormigón en bruto. La luz parece emanar de su superficie. Leer inscripciones. Hay inscripciones grabadas en el hierro. Muchos están cubiertos por el óxido y la mayoría son ilegibles. Uno, en el marco de la puerta, se puede leer. Uno no puede decir si es un santuario o una celda o una catacumba. Distribuido uniformemente, una quietud va todo el camino a través de las profundidades. Estatua doblada. Esta figura de piedra tiene la cintura torcida. Lo que sea que hay adentro perdió su voluntad de salir.
punta. Una punta de arpón está alojada en la piedra. Es filoso y de un material indescifrable. ¿Debería llevármelo? Sí. Piscina. Está demasiado oscuro para ser agua. Humano. Una persona muerta. Parece estar manteniendo la puerta cerrada. Ellos murieron bajo el agua, ahogándose. El cuerpo está enredado entre la puerta y el alambre. La punta del arpón podría romperlo. ¿Romper el cable? Sí. Abrir puerta. La manija de la puerta todavía está completamente atascada. El cuerpo estaba sosteniendo algo. Una escritura en piedra. Cuenta cómo llovió y llovió. Y cómo se arrepintieron. Y de llanto. Y por favor de parar el agua. ¿Perdona quién? Cuando los otros están cerca. Tomar las armas. Y agitar la espada. Hablar.
Esta persona envuelta en sombras calla. Su boca está cerrada en ruido. De abajo las puertas emergieron gigantes imparables. Sin cabeza y de piedra vinieron por su propia voluntad. Sin embargo, nadie sabía realmente por qué. Los que pudieron tomaron el arpón y esperaron.
empujar. La puerta está doblada, pero no cederá. Aún así, parece algo floja.
16 susurradores susurran 16 palabras. Dicen que tienen toda la culpa de sus cuerpos cubiertos, de estar escondidos en el duro cemento. A pesar de que hablan y lloran y se sienten mal y solos, pero bajo el agua todo parece incoherente. ¿Esto está destinado a alguien más? Voces, agua, lluvia, parecen distantes ahora. Leer inscripciones. Hay inscripciones grabados en el hierro. Mucho está cubierto por el óxido y la mayoría son ilegibles. Uno, en el marco de la puerta, se puede leer. El fondo se ha encontrado. Todavía intacto. Sin embargo, está en fragmentos. No piensan en otros. La tranquilizadora presencia de la puerta y su vigilancia. ¿Hacen esto ansioso? ¿Ellos no se dan cuenta que hacen esto ansioso? Rostro. El rostro de esta criatura desprovista de nombre apenas brilla. Estatua. Estos son los cuerpos del que alguna vez fueron los observadores. Han sido puestos bajo rocas irregulares para que no vayan más lejos, porque de ellos es la naturaleza de la piedra. Y la naturaleza de la vida no es así. La naturaleza de la vida no. Gira.
Estatua de los vigilantes. Todavía los humanos les enseñaron de la vida. Y ellos sintieron que era tanta la dificultad. Y ellos sintieron compasión. Contar. Ellos enseñaron a los humanos los secretos del cielo y la tierra, y en su compasión eran humanos, y ellos se perdieron. Examinar. La cerca está atorada y no cede. La basura se acumula. Saltar. Esta es la tierra de Kadigirra. Se enfrentó a la perdición hace 6.000 años. Ser acorazado. Hay que cruzarlo para llegar al inframundo y al cielo a continuación. Ahí se puede preguntar la vida misma. ¿Por qué eres el único vivo?
Estos son yermos. Aquí solo quedan restos de fantasmas, aquí y más allá, y seres de piedra. ¿Qué podría buscar alguien en estos lugares? Donde se necesita para ser otro. Así es como llegó a ser. Que las aguas del diluvio estaban sobre la tierra. Sin embargo, camina. Sin embargo, es llamado. Eso es. Abismal en algún lugar. Fin. Próximo. Torre de Nadie. Bueno, así termina esto. Es un juego bastante curioso, bastante más abierto a la interpretación que muchas otras cosas que he visto. Y pues tengo entendido que el autor de este juego se basó, o al menos estaba inspirado, en Huevo de Ángel, una película japonesa con pues varios similitudes con este juego. Un mundo hundido, pescadores fantasmas que arponean sombras.
Pero pues no sabría exactamente más qué decir. Es una experiencia pues interesante y que pues he disfrutado a su manera. Siempre es interesante ver un trabajo surrealista, supongo que se podría decir, posmoderno. No tengo idea. Pero bueno, espero que se les haya hecho interesante. Hasta luego.